El Banco Popular Dominicano realizó este sábado su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, en la que informó sobre su crecimiento, la sanidad de su cartera crediticia, mejoras en la eficiencia, solvencia y liquidez, superando el complejo escenario sanitario y económico producto de la pandemia. La entidad indicó que durante 2020, gracias a su cultura basada en valores, un fuerte gobierno corporativo y una robusta infraestructura tecnológica, se sobrepasaron con éxito los obstáculos humanos, logísticos y operativos y se mantuvo el acompañamiento a clientes, empleados y a la sociedad en su conjunto con medidas financieras para aliviar la carga. Tras comprobarse el quórum reglamentario de la Asamblea, los accionistas conocieron el informe de gestión anual del Consejo de Administración, así como los estados financieros, el estado de las ganancias y pérdidas y otras cuentas y balances. Además, fueron ratificados en sus cargos Manuel E. Jiménez, Christopher Paniagua y Manuel Alejandro Grullón Hernández como miembros del Consejo de Administración del Banco. Y fue aprobada la elección de Cintia Vega como nueva integrante de ese Consejo.